Iván, considerando que esta va a ser una semana laboral más corta, de lunes a jueves y ya viernes, sábado, domingo, es un fin de semana de reflexión. ¿De retiro, dices tú? De carrete, para algunos. Sí. Para los más ídolos del anticristo será una jornada de reflexión, de algarabía. Algarabía, por supuesto, de fiesta. Va a estar ahí contenido. ¿Cómo van a estar las condiciones meteorológicas? Mira, la única precipitación que se ve es el día sábado, en la región de la Araucanía. Precipitación débil por el momento el día sábado. Y eso estaría la región de la Araucanía, los ríos y los lagos. El sábado, ¿eh? Hacia el norte de la región de la Araucanía, solamente nubes. Sí se ve una baja en la temperatura máxima. Incluso el día domingo acá en Santiago, yo creo que va a bajar bastante la temperatura porque viene un sistema frontal que podría llegar con nubes la próxima semana. ¿Dónde? Los primeros días de abril acá a nuestro país. Ah, entonces, pero qué buena noticia. Sistema frontal, no estamos diciendo que llueve. Claro. Dije que venía un sistema frontal. Ah. Por lo menos viene nube y baja la temperatura. Igual nos ilusiona. Ojalá que llueva. ¿Y podría ojalá llegar? Que llueva, podría ser martes o miércoles de la próxima semana. Ojalá que llueva, ¿dónde? Acá en Santiago, pero la verdad que por el momento es difícil. O sea, perdón, sí esperamos precipitaciones. Hay una perspectiva podría eventualmente traer precipitaciones la próxima semana. Yeah. Por lo menos Santiago es escasa, pero sí podría ser de la región del Biobío hacia el sur. Colo-Colo, de Arica a Magallanes. Claro. Bien. Hoy día, bien, puntualmente, Arica y Iquique, Antofagasta tienen nubes matinales, disipan, queda cielo despejado. Copiapó también despeja con una máxima de 26. La región de Coquimbo, llovinas matinales locales, queda parcial con 18. Ovalle despejado. Los Andes también despejados. Valparaíso muy nuboso con 20 grados. Va a estar nublado gran parte del día. El atardecer recién comienzan a quebrar las nubes. En Rancagua parcial también Talca y Chillán, máxima entre 28 y 25 grados. Concepción nublado variando parcial con una máxima de 21. La región de Araucanía de día no hay lluvias. Va a estar solamente con nubes. Nubes parciales con 23 grados. También Valdivia, Osorno, 22 grados. Puerto Montt más nuboso con 21 grados. Por aquí aparecen unas lluvias. Sur de Puerto Montt. Por ejemplo, en la isla Grande Chiloé, en Chaitén, también hay precipitaciones el día de hoy. Y el próximo tramo también, en Coyhaique, precipitaciones. Lo mismo para Bill O'Higgins. Puerto Naranjo con una máxima de 16 y Punta Arena también con precipitaciones máximas de 16 grados. Mira. Archipiélago Juan Fernández, nublado con 23, Rapa Nui parcial, a ratos nublado con 27. Y la península antártica chilena, cielo parcial, a ratos nublado con una máxima de 2 grados sobre cero. Hoy día no hay lluvias en la península antártica. Iván, dígame una cosa, ya nos adelantaba algo de litoral central, por ejemplo, ¿cómo va a estar este fin de semana largo? Debería estar nublado variando parcial, y el domingo probablemente amanezca parcial solamente, pero en general no hay grandes cambios en la zona central, salvo la baja de temperatura para el día domingo, que no está muy claro cuánto va a bajar, pero se ve una tendencia. Pero sí va a estar muy estable, desde la región de la Araucanía hacia el norte, digamos, del Biobío hacia el norte, muy estable, de la Araucanía hacia el sur con lluvia.